Muy, muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del Deportivo a través de www.latercera.com y a través también de www.eldeportivo.cl. Vamos a estar hablando de la actualidad de Colo-Colo, Universidad de Chile, pero también de lo que va a ser este Valpo Cerro Abajo, Valparaíso Cerro Abajo, muy conocido. Los videos grabados, ¿no es cierto?, con la GoPro en algún momento que uno revisa en YouTube regularmente. Vamos a tener a alguien que va a participar de este evento acá en el panel del Deportivo, además de, como decía antes, estar analizando la situación de Ángel Guillermo Hoyos en la U, lo que sucede con Colo Colo y sus refuerzos, cómo debería jugar y el resto de la fecha del torneo chileno en una nueva edición del Deportivo que comienza así. Muy bien, comienza el Deportivo de día viernes. Feliz de saludarlos, ha sido una de verdad semana muy bonita en el programa. Hemos tenido no solo mucha audiencia, sino que participación de la gente a través de las redes sociales con el hashtag EldeportivoLT. Les voy a presentar el panel sorpresa, lo vieron en el plano abierto, pero voy a saludar primero a la mujer de este programa, Camila Madariaga. ¿Cómo le va? Hola Gabriel, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, contento de saludarlo un día viernes, además un día especial. Exacto, para nosotros. Exacto, eso te iba a decir. Oye, me gusta mucho tu camisa azul. Muy sí. Bonita, sí. Gracias, te ves Camila. Bien hoy, tengo que decirlo. Y eso, mire, lo que contiene esta camisa es mucho mejor todavía. No sé, pero me quedo con la camisa mejor. Ya. Ya. No voy a ser 360, no voy a ser completo, ¿no? No puede. El piropo y el maguachi, ¿no es cierto? Ahí quedó. Bueno, déjalo. Bueno, está bien. Déjalo así como lo dije. Entre eso y nada, acepto. Exacto. Un piropo por mi ropa. Eso mismo. Vamos ahora a las preguntas. Porque la gente tiene que participar con nosotros. ¿Crees que una derrota ante Iquique sería el fin de la era de Hoyos en la U? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, ¿qué refuerzo de Colo-Colo te gustaría ver debutar oficialmente este fin de semana? ¿Carmona, Pinares, Isaurralde o ninguno? Ya saben, amigos, comenten con nosotros y utilicen el hashtag EldeportivoLT. Gabriel. Muy bien, gracias Camila. Usted también eligió muy bien su vestuario para el día de hoy. Ya que usted me hizo un comentario sobre mi físico, yo le hago uno a usted también. Sobre su ropa, perdón. Ya, sobre ya, su ropa, perdón. Muy bien, ¿crees que una derrota ante Iquique sería el fin de la era de Ángel Guillermo Hoyos en la U? Un 67% dice que sí y un 33% dice que no. Sobre un total de 454 votos, Camila. Mire, la friolera de votos que tienen las encuestas del Deportivo. Y además, la siguiente que dice, ¿qué refuerzo de Colo-Colo te gustaría ver debutar oficialmente este fin de semana? Oye, se le fue el mouse ahí a Parrín. 67%. Oye, ¿qué pasó ahí, viejo? ¿Tuvieron bajando videos inapropiados? Anoche fue el día de la piscola, por eso. Y se les arrancó el mouse. Bueno, mientras los muchachos encuentran la encuesta, les puedo decir que tienen que votar y opinar con el hashtag EldeportivoLT. Sacaron la encuesta. Bueno, vamos a revisar la segunda más. Adelante, muchachos. Qué linda espalda se me vio en cámara. Oye, bienvenido Rubén Selman a este programa. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo también. De igual forma. Bueno, sí, a mí también es muy grato verlo el día viernes. Sabemos que es un día viernes especial, un día viernes lúdico, un día viernes que nos juntamos amigos de verdad en este panel junto al que va a presentar usted. Ay, qué lindo. No lo presentó, que este programa está saliendo perfecto, viejo. Lo voy a mandar. Este es el video que hay que mandar a la tele barra para que nos lleven. Rodrigo Mujica. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contento bien, de saludarlo. Contento de que empiece una nueva fecha, aparte hoy día, un partido que, aparte el de La Calera con Antofagasta, un partido que me interesa mucho, como el de Unión Española con Palestino, que creo que va a estar muy bueno. Una española yo le pongo una fichita de que va a pelear arriba este torneo, creo yo. Bueno, ya tendremos su opinión respecto de los otros partidos de la fecha, el resto de los partidos que se van a estar jugando en esta fecha del fútbol chileno, segunda ya de este torneo largo que al fin llegó, muchachos. Les voy a hacer una pregunta. Al señor Rubén Selman, particularmente, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué debe hacer Ángel Guillermo Hoyos para salir de este precipicio en el que está a punto de caer la U de Chile? No solo por el fondo de juego que muestra el equipo, no solo por su situación particular y su relación con Ronald Fuentes o las opiniones de los dirigentes, sino también por los dardos que los propios futbolistas han lanzado. David Pizarro dijo, no me interesa esperar a los refuerzos, me da un poco de vergüenza decir que estamos jugando a nada. ¿Qué le parece esta situación y qué debería hacer Ángel Guillermo Hoyos? Usted abre los fuegos este viernes en el Deportivo Rubén. Gracias. Lo cierto es que yo vengo hace bastante tiempo ya hablando sobre Hoyos, de que no tiene una estructura de juego. A mí me parece que tiene que él dar ya un paso al costado.
Creo que el crédito se le acabó, creo que tiene grandes jugadores, tiene un gran plantel, y él no ha sabido estructurar este plantel y plasmarlo en el campo de juego. Creo que la soberbia de la dirigencia de la U ha llevado a que esta U comience con un pie izquierdo y bastante izquierdo, con un pobre juego donde no mostraron nada. Creo que la referencia que hace Pizarro a que los refuerzos tienen que mostrarse ya. Y la pregunta es, ¿y Pizarro cuándo se va a mostrar? ¿Pizarro está a la altura para jugar en la U? Hay varios jugadores que, en mi opinión, no están para jugar en la U. Y creo que yo tengo la desfachatez siempre de dar los nombres. Cuando le toque a usted dígalo. Déjeme terminar a mí. No sea imprudente. Cuando le toque a usted diga los nombres. Yo voy a dar los nombres que a mí me parecen. Me parece que Pizarro, el señor Vilches, que para mi gusto no está a la altura. Jara no está a la altura. Bosellur parece que viene en caída mortal. Sí, Bosellur jugó muy bien el domingo que está suspendido. Pero viene de un proceso que no ha mostrado nada. No ha mostrado nada. Hablemos del equipo del domingo, no hablemos del torneo pasado. Yo tengo que hablar de esta U del torneo pasado. Es un torneo que en este inicio de este nuevo campeonato no mostró nada. Nada. Jugadores que tienen que cambiar. La soberbia, vuelvo a insistir, la soberbia de los dirigentes de la U se terminó porque trae un central y ojalá este central pueda darle un realce a esta Universidad de Chile que necesita con urgencia que alguien se imponga en la defensa para poder ser un patrón. Más que soberbia, yo creo que es una muestra de la falta de convicción de la U, del hecho de perder un partido y por fin aceptar que... Pero si no es un partido, central... solo un partido, Mujica. Si la U gana el domingo no trae ningún central, te lo aseguro. Te lo aseguro que no trae ningún central. Sí, porque se dieron cuenta de que el domingo la U fue un desastre y que tenían que traer un central, entre las cosas que le faltó por traer, porque también querían un creador como Pinar y no lo trajeron, como por lo menos trajeron panameño y no se ha visto. Dime. Una duda. ¿Tú crees que se juega Hoyos el futuro en este partido, en el Zorro del Desierto, frente a Quique? Sí, yo creo que... O sea, si pierde, ¿sería insostenible esta situación para Guillermo? Conociendo cómo es la dirigencia de la U, de que hace 6 meses le renovaba hasta 2019 el contrato y ahora es posible que despida al técnico la segunda fecha, yo creo que es probable que pase. Probable que pase porque hay un descontento, hay una mala relación entre... Se ha publicado la tercera mismo, entre Hoyos y el gerente deportivo, entre Ronald Fuentes. Entonces, hay una situación que está mala y se nota evidentemente las declaraciones... La contradicción de declaraciones de Pinilla y Pizarro por un lado y el de Renesetti por otro. Ahora, Pinilla y Pizarro, a mí me extrañaba que compartieran con Armonía en un plantel después de la situación que habían vivido en la selección chilena. Sí, pasaron 15 años después de siempre eso. Siempre han sido, pero 15 años en que el carácter de la gente no cambia. La gente no cambia. Si chocaron antes, podrían volver a chocar pero ahora. La intención... Más allá de esta luna de miel, ¿no es cierto?, que vivió la U con el comienzo de la era Hoyos. Yo creo que esta semana quedó muy claro quiénes están con Hoyos. Que los Lorenzetti, de partida, Lorenzetti y Rodríguez, que son los jugadores que no están rindiendo y que casi por el apellido están jugando y no por rendimiento. Yo creo que más que Vilche, más que Jara, yo creo que Lorenzetti y Rodríguez, los cracks del 2011, o sea, muchas gracias por todo, tiene que decir la U, pero ya hace rato que no se muestran. Y hay otros jugadores que necesitan recambio. O sea, Schulz puede jugar perfectamente mejor que Rodríguez por lateral derecho. Pero espera, ¿Schulz de lateral derecho? De lateral derecho. Lateral derecho, como jugó O'Higgins y que jugó bastante bien el torneo pasado. Ajá. Creo que la mejor alternativa que tiene la U. Hay que ver al panameño, pero a la U le falta hace mucho rato un creador que esté a la altura. Pero a la U sí. Tú decías hay jugadores convencidos y otros que no. Hay jugadores que... que son capaces de aceptar que la U está en una situación compleja y que, por ejemplo, Pinilla es capaz de decirlo porque sabe, aparte de que nadie le va a discutir el puesto a Pinilla, de que es un tipo que tiene la necesidad de porque es un referente, por eso habla, porque es un referente, porque tiene un respaldo, por eso es que habla, por eso es que es capaz de hablar. Es un referente y habla, pero habla como condescendencia. Bueno, porque yo creo que la condescendencia que usted dice, creo que se acabó en la U. Creo que ese cariño que mostraba Hoyo con los jugadores, esta semana se quebró. Definitivamente se quebró. O sea, yo creo que se quebró el hecho de que el jugador de la U, Hoyo llegó en un momento complejo a la U y le hizo muy bien el tema emocional, pero en el tema futbolístico... Creo que se quedó estancado y eso es lamentablemente lo que le ha faltado a la U desde el último semestre en adelante. Ese es el tema. Entonces, hoy día tiene que haber un cambio radical en la U, Mujica. Partiendo, tú diste el nombre. Dijiste Chul por derecha. Contreras, Echeverría. No, Contreras no. Espera, no, perdón. Pero eso es tu opinión. Está bien, pero ustedes pueden plantear que esos serían los cambios correctos. Eso es una cosa.
Otra cosa es que Ángel Guillermo Hoyos tenga el valor, el punto honor, o la capacidad de girar el timón de esta manera. Que sí, porque ese es el gran problema. Porque, Gabriel, y esa cuál es la duda, viejo, al final, si acá nosotros podemos poner el equipo que queremos. Perfecto, pero es toda la semana que la U tiene que jugar con dos delanteros, dos volantes centrales y dos de salida. Pero, Gabriel, ese es el gran problema. Mismo, que si él, si cambia. Pero, Gabriel, si ese es el gran problema hoy día de Hoyo, si tuviera la capacidad, de cambiar aquellos referentes que tienen apellido y con un peso específico, no habría ningún problema. Pero no tiene la capacidad porque eso es lo que lo sustentan es que, a él. Es que ahí Hoyo se tiene que dar cuenta de que si no los cambia, se juega el puesto. O me la juego como le pasó un poco a Lasarte en su momento. De que era un tipo que se escudaba mucho los referentes, de mantener el camarín tranquilo. Pero al final los resultados te están echando al final, te están sacando del equipo. Entonces ahí Hoyos tiene, o sea, por lo menos aparentemente lo que se le hace es que también entrenó con línea de tres, que empezó a cambiar, a hacer un poco cambio en el equipo, pero no puede cometer el error del domingo de, por ejemplo, poner a Pizarro con Lorenzetti junto en el medio campo y dejar a solo Lorenzo Reyes. Uno veía la escena que la da una hora antes del partido. La pregunta. Pues, claro, Arau va de 8 y lo ayuda un poquito a Reyes, pero Arau fue de puntero. Pero Mujica se vio muy solo. Pero Mujica, tú le cargáis los dados a Lorenzetti y no has dicho nada de Pizarro. Para ti, Pizarro sigue siendo un jugador para el nivel de la U. Sí, o sea, ha sido el jugador que, de los pocos, estamos que ha marcado locos, una diferencia. Bueno, estamos todos locos. Bueno, yo los dejo, discútanlo. Si no están de acuerdo, discútanlo. Yo prefiero un jugador como Pizarro que se equivoque, pero que intente un jugador como Lorenzetti que sea mucho más conservador. ¿Por qué sí Pizarro? Porque es un jugador que tiene, o sea, condiciones de sobra y que es de los pocos que te ha marcado alguna diferencia en los partidos que ha jugado la U. No solamente, no hablo del domingo, hablo del año pasado también. ¿Por qué no Pizarro, Rubén? Porque ¿por qué no? Tiene nombre, tuvo nombre, fue un gran jugador, pero ya pasó el cuarto de hora. Creo que hoy día Pizarro no está capacitado para tener. En la intensidad del juego, que Pizarro no está capacitado para jugar en un equipo como la U para disputar cosas importantes. O sea, estás despidiendo a Pajarito Valdés por la selección y querés que Pizarro sea de la U por la intensidad. Pero tú no puedes comparar a Pajarito Valdés. Su intensidad con la de Pizarro. ¿O estoy loco yo? Yo creo que está. ¿O es mucho más intenso lo que hace Pajarito Valdés que lo que hace Pizarro? O sea, un jugador que te mata al lado, pero. Cómprate, pero Pizarro siempre ha jugado más parado que Pizarro. Cómprate gafas, viejo, está equivocado. Me voy a colgar de esta pseudo discusión, ¿eh? La verdad, no. Yo intenté que tuviera sustancia. Lo intenté, no me resultó. Para opinar respecto de lo mismo, esas comparaciones ridículas que están haciendo en otros lados también, sobre Valdés y David Pizarro, por favor, no hay ejercicio más simplista que tomar un nombre y compararlo con otro, sin hacer ninguna salvedad en la diferencia, ¿no es cierto?, en lo cualitativo. ¿Qué tiene que ver Jaime Valdés con David Pizarro? Absolutamente nada. Es una estupidez pretender siquiera compararlo. Llegaron en momentos distintos, tuvieron carreras distintas. ¿Cuál es la manía que tienen por enfrentar a Colo Colo con la U cuando Colo Colo ni siquiera tiene pito que tocar en la crisis de la U? Es una ridiculez, compadre. Pero desde su punto de vista, no achaque a nosotros algo que nosotros queremos comparar. Es su opinión. Yo también vi las redes sociales y vi una comparación de carrera y ahí ni siquiera comparé la carrera, comparé el hecho de un jugador experimentado que juega en puestos parecidos, con características diferentes, pero juega en puestos parecidos. Una ridiculez. Que parecía que uno pudiera jugar y otro no. Es una ridícula. Por eso. ¿Por qué uno no puede jugar y otro sí? Muy bien, dijimos qué es lo que debería cambiar Hoyos a juicio nuestro, ¿no es cierto? Pero no le pusimos nombre todavía. Tú te adelantabas un poquito, Mujica, decía Schulz. Usted, Rubén Selman, ¿qué formación pararía este fin de semana? Dígamelo. Para mí, Herrera, Schulz, Contreras, sin lugar a duda. Sin Jara. Echeverría, yo jugaría por esa dupla. Me la jugaría de verdad. Un Contreras recambio. Echeverría. Sí, Contreras, Echeverría. Mira. Y si está Bosellur listo. Y si está Bosellur listo, Lorenzo Reyes. Incendiar el camarín, lo que pasa es que la U necesita un recambio. La U necesita un cambio. Bueno, sin duda, yo nunca he negado. No soy como ustedes, que ustedes siempre andan negando el color propio. Yo siempre. Soy de Colo Colo. Perfecto. Mira cómo soy de la U. Y listo. Y yo soy de la U y basta con eso. ¿Y para qué esa sonrisa? No, siga, ya. Por favor. Y a mí parece. En Bosellur, Lorenzo Reyes. ¿Lorenzo Reyes qué más? Sigo insistiendo con Lorenzetti. Yo creo que Lorenzetti es la fórmula. Creo que Lorenzetti todavía tiene la capacidad para reinventarse en esta U. Que le den las riendas, que le digan, bueno, yo voy a llevar el equipo adelante. Y los delanteros,
que tenemos... Soteldo Pinilla. Po. ¿Ah? Soteldo Pinilla. Soteldo Pinilla. ¿Y cuál era el segundo volante central? Y su segundo volante central que tenemos... Caroca Seymour. ¿Perdón? Caroca Seymour. Ah, bueno, Seymour, sin duda, para mí, que tiene mucho más intensidad Seymour que Seymour Reyes. ¿Sí? ¿Y en la salida de Lorenzetti con quién más? No, solo. Solo. ¿Y tres arriba, dijo? No, dos arriba. Tengo dos arriba. Tengo Pinilla con Soteldo. ¿Entonces le falta un jugador? No, pues tengo cuatro en el fondo. Cuatro, dos. Dos delanteros. Arao, Guerra. Me gusta más Arancibia. Arancibia. Soteldo a la izquierda, Arancibia a la derecha. Para buscar que los centros todos sean para Pinilla, para jugar para él, para que de alguna vez por todas... No puede venir, por favor. Pinilla deje de andar tirando los centros a él, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué querés que haga si no hay otra fórmula y el que está en la banca no visualiza lo que mejorar? Sí, un equipo está desordenado, Rubén. La conexión perfecta del equipo tiene que ver cuando los delanteros llegan con ventaja al gol, ¿no es cierto? Cuando el plan de juego está funcionando, nosotros lo hablamos en agosto, creo que haber sido, de que la U va a cambiar el formato de juego por el cambio de referente de área que tenía. Antes tenía Felipe Mora, un jugador súper, mucho más colectivo, mucho más capaz. No digo que mi idea sea incapaz, pero mucho más de salir, de jugar, de salir del área, que es donde tiene que dormir casi Pinilla. Y la U no encontró un reemplazante ni de Gonzalo Espinosa ni de Felipe Mora para el sistema de juego. Con Pinilla encontró goles, pero no encontró una ayuda para el juego. Y eso creo que lo ha quedado lesionado la U y hoy no la ha sabido sacar la vuelta. De hecho, cuando jugó Guerra y no Pinilla, cuando Pinilla estuvo lesionado, la U se mostró mucho mejor colectivamente. Terminó de juego, sí. Bueno, vamos a ver qué sucede con la Universidad de Chile. Nos reservamos un pequeño espacio para seguir opinando de la U en un ratito más. Pero Camila Madariaga, la opinión de la gente pesa en este programa. La gente ya nos vuelve trending topic mundial a esta hora con el hashtag ElDeportivoLT. Camila, por favor, adelante. Gabriel, aunque no lo creas, fuimos trending topic esta semana, así que es importante. Por eso lo digo. Sí, muy bien. Muy bien. Quería aclarar las cosas, pero vamos a la pregunta. ¿Crees que una derrota ante Iquique sería el fin de la era de Hoyos en la U? Un 67% de los votos dice que sí. Hashtag S11. Mientras antes mejor. Estamos a un mes del debut en la Copa. Después Chilean Joker nos dice: si Hoyos pierde con Iquique se tiene que ir al toque. No podemos seguir jugando a nada y más con el debut de la Libertadores tan cerca. Después Héctor Garrido: veremos si el plantel se cuadra y salva al DT. Como con Guede cada vez que decía que si no ganaba se iba del plantel. Lo respaldó haciendo su mejor partido y ganando. Esos son los comentarios de la gente aquí en redes sociales, Gabriel. Muy bien, le pedimos el equipo a Selman, le pedimos recetas para Hoyos, ¿no es cierto? Y preguntamos respecto de este contexto especial en la U. ¿Qué tiene que hacer Hoyos y si está o no con la soga al cuello para este partido frente a Iquique, como decíamos, de visita en Calama además? Rodrigo Mujica, me quedaste debiendo tu equipo. La línea 3 a mí me gusta, pero con Echeverría de líbero, que cuando lo hizo el semestre pasado lo hizo bastante bien, porque a mí me gusta mucho. Vilches con Jara, de centrales, así, línea de 3. Vilches y Jara. Sí. Vilches, Jara, Echeverría de líbero. ¿Jara a la izquierda? Jara a la izquierda. Generalmente Vilches de central derecho. Derecho y Echeverría de líbero. ¿Y en el medio un volante central, dos, un rombo, dos? Reyes y Caroca. Caroca creo que juega mejor que Seymour. Chulz a la derecha, Boisoyur a la izquierda. Soteldo y Guerra libre, suelto. No uno enganche. Yo creo que los dos pueden jugar muy bien. De repente uno Guerra quedando. No es centro delantero. Pero Guerra juega. Guerra creo que juega mejor libre. Libre, no suelto. No encasillado a un costado como de repente tuve que jugar porque estaba Pinilla. No, creo que juega mejor. De repente se engancha muy bien. Creo que los dos pueden jugar muy bien libre. Y Pinilla como referente de área. O sea, tu equipo está basado en un nombre. No está basado en los rendimientos. Porque a mí, te pregunto, la pregunta es. ¿Viste el partido de la U el fin de semana pasado? ¿Lo viste? Sí, pero está bien. ¿Cuántos pases dio Jara efectivo? ¿Cuántos pases de Jara fueron efectivos? No, es que un tipo que arriesga también pierde la pelota. ¿Cómo que arriesga, viejo? Si está solo, entrega mal un pase, viejo, y expone a la defensa, expone a su equipo. Por favor, ¿hasta cuándo, viejo? O sea, para lo mal que ha jugado Jara en la U, el domingo fue un partido aceptable. Y aparte... Por eso, mira, me está dando la razón. Si tú crees que Alejandro Contreras va a jugar mejor que Jara en el tema de la salida, estamos todos locos, creo yo. Porque Alejandro Contreras no le da un pase ni a ti a 2 metros. Ya. ¿Terminaron? Lo dejo ahí. Sí, o sea, si tú crees que la solución de la salida de la U para que juegue, para que salga mejor la U Alejandro Contreras, estamos perdidísimos. Bueno, opinión de cada quien, muchachos, ya lo saben, entonces la U toca este fin de semana uno de sus desafíos más complicados, creo yo, porque no solo tiene que enfrentar los problemas externos, ¿no es cierto?
Lo que le proponga además Iquique, que es un buen equipo de transiciones rápidas, como decíamos siempre, el último tiempo, los últimos años particularmente, tiene un estilo bastante definido que ha cambiado de entrenadores, sí, porque ya no está Vera, pero mantiene un estilo, una línea de juego bastante interesante, sobre todo para jugar contra equipos grandes. Ah, y en Calama. Ataque rápido. Y además en Calama, Rubén. Qué bueno. Sí. Y además qué en Calama, ojo, claro. No es Cabancha, esta cuestión. No. No es la playa, muchachos, es Calama, en el zorro del desierto. Además decía, la U se tiene que enfrentar a esas presiones regulares del fútbol, pero a las que vienen desde adentro, a los problemas que tiene en el propio camarín. Mujica, algo más que agregar respecto de la U. Yo les voy a dar la oportunidad, muchachos, porque sé que si hay algo de lo que quieren hablar es del tema que viene, ¿no es cierto?, que es Colo-Colo. Pero antes de dejar el tema de la U, ¿quieres algo? ¿Tienes algo que apuntar, Mujica? O sea, es que la falta de convicción de la U ya es una cosa recurrente. Como hablamos antes, o sea, porque perdiste un partido, va a traer un central, te muestra que tiene cero planificación y cero claridad en lo que realmente quiere. ¿Quién quería traer el central? ¿Qué? ¿La dirigencia o Hoyos? Yo creo que la dirigencia. Hoyos no quería traer un central. Yo creo que nadie. ¿A quién retaron esta semana por entrenar poco? A Hoyos. A Hoyos. Sí. O sea, ¿dónde Hoyos está el problema entonces? En Hoyos, parece. Aparentemente, o sea, creo que la relación... Y la pregunta... Yo no sé si la solución, porque aparte, todos dicen que la solución es sacar al técnico y no veo a qué técnico, no veo ni a qué técnico va a poner. O sea, tampoco veo que la solución esté ahí. No sé, los colegas periodistas han estado poniéndole el buzo a Ronald Fuentes desde que firmó como gerente. Pero, o sea, ¿queréis que el gerente deportivo sea el técnico? Bueno, no, yo no, es un pésimo síntoma, habla de subdesarrollo. Y también habla de Miguel Ponce, el gerente, o sea, el jefe de la división inferior. Si vas a traer un entrenador a una función específica, ¿no es cierto? El caso de Ponce, divisiones menores, el caso Ronald Fuentes como gerente deportivo, claro, es un error. Saquemos a Hoyos para poner a Fuentes. Sin pero no voy a poner nada, es que vaya gerente deportivo de técnico, porque, o sea, ¿cuál es la solución de la U? Bueno, pero yo quiero responder. Dame un segundo, solamente. No, si ahora le pregunto. En lo que se hablaba de la. Ya hay como 10 segundos. ¿Quién trae al central a la U? El clamor popular, nada más que aquello. Nada más que toda la. Es que se cuestionamiento, que... Todo el cuestionamiento que he tenido en el último tiempo, en un año. En un año que pasó, y en el inicio, todo ese clamor popular, hoy día, por eso dije lo tosudo, lo terco, de su presidente, de su DT, de su gerente técnico, de su gerente técnico, no han, hoy día recapacitaron y pensaron que ciertamente la U necesita un central de categoría. Ahora, una señal que a la U tiene, si llega Rafael Vaz, la U tendría 9 jugadores no nacidos en Chile en el plantel. Contando la nacionalizada. Sí, no de los tiempos, Mujica. Sí, no de los tiempos. Ah. El Chile multicultural. O sea, yo entendía que la U quería darle rodaje a sacar jugadores, darle espacio a la... Pero es que hay algunos que son formados en la U también, ¿no? O sea, menos que los que son nacidos fuera de Chile. Bueno. O sea, y aparte los formados en la U está Herrera y Pinilla, que son de hace 15 años. Y el gran tema de Ronald Fuentes versus Hoyo está latente, va a estar latente siempre ahí. Está ahí. Y eso, y todos piensan, y todos pensamos, todos los que estamos de fútbol sabemos que si sale Hoyo... La primera carta bajo la manga es Ronald. Y Rubén, no hay otro. ¿Quién trae a este central a la U? ¿El clamor qué? El clamor popular. Popular. Hablando. Hablamos de Colo-Colo, muchachos. Hablemos de Colo-Colo. Todo la engancha. Yo pensé que me iban a negar que era el cuadro popular. Veo que lo aceptaron. Me parece maravilloso. En la encuesta que se vayan dando cuenta 49.9 contra el 51.1. Que se vayan dando cuenta en la encuesta sí, en el estadio no. Colo-Colo tiene plantel completo para enfrentar a Audax Italiano este fin de semana y eso lejos de ser una alegría, ¿no es cierto? Le da un dolor de cabeza a Pablo Guedo, ¿no? Porque dicen, ay, no, estos son los problemas lindos, decía Guedo, ¿no es cierto? Que le gustaba tener. Sí. Yo no sé si va a tener problemas tan lindos, porque, por ejemplo, el otro día ya no jugó Gabriel Suazo, un futbolista bastante importante en el andamiaje de Colo-Colo, no por ser sub-20, sino por su rendimiento, muchachos. Tiene que darle lugar a Carmona, tiene que mover a Baeza, tiene que darle lugar a Insaurralde, además, y ojo, a César Pinares, que es un futbolista que debería entrar en el andamiaje de Colo-Colo, pensando también en lo que le puede haber costado traerlo o no a Aníbal Mosa. ¿Cómo divisamos este equipo, Rodrigo Mujica? ¿Tiene problemas o no? De los problemas bonitos, como le gusta decir a los técnicos, Pablo Guedes. Tiene un plantel muy competitivo. Sí, el día, bueno, también el domingo no entró titular Valdivia, entró Villanueva, que no creo que no tuvo su oportunidad y no convenció. Y ahí en ese puesto puede jugar Pinario, puede jugar Valdivia. Entonces yo creo que Colo-Colo tiene un plantel muy amplio, muy competitivo. Y claro, y Béjar estuvo bien y ahí va a competir con Suazo por el puesto de lateral izquierdo, por ejemplo. Porque aparte, Colo-Colo tiene en su favor de que ya tiene el esquema definido. ¿Y de qué entró Suazo en el partido del otro día? De volante central.
dentro de Volantique. Pero es que hay Volantique Central, tiene a Carmona, tiene a Baeza, tiene a Valdés de mixto, tiene mucha alternativa. Entonces yo creo que Suazo finalmente va a terminar jugando por el costado. Sí. Qué buena noticia para mí, que me gusta más. En ese bueno, pese a que Rubén lo ninguneó, Orellana fue clave como reemplazante de Rivero y Morales. Le dio el pase a la pared. ¿Contra quién fue ese partido? Con Antofagasta, de visita. Antofagasta, que no jugó mal Antofagasta. Perfecto. ¿Qué edad tiene Orellana? 22. 22, ¿no? Por ahí. 22. Sí. Entonces, parte de las soluciones que tiene Guede en el plantel, que se las da una cantera y un plantel muy amplio. Y creo que, o sea, ahora va a jugar un poco Guede con el misterio, con la... Claramente las fichas de Guede están en la Copa Libertadores y estos partidos son un poco para nivelar un poco las cargas físicas y el nivel de Colo-Colo, pensando en que lo más importante se viene en marzo y en abril. El partido de ayer entonces era un entrenamiento. Era amistoso. O sea, no. Bajo lo que usted está diciendo, lo de antes de ayer fue un entrenamiento. ¿Sí? No era brindar espectáculo para su gente, no. Que paga... que le cuesta para, pensando pagar su entrada, en Guede, para pensando ir al en estadio, Guede. Para ver un partido de fútbol supuestamente internacional, es para eso para pensaba ir a pasear la a los jugadores. Sí, porque debe pensar eso, yo creo yo. Rubén. Por eso dan tantos cambios. Rubén, yo le puedo criticar muchas cosas a Rubén. En la vida, en general. Que cuando viene Carrito, compra solo para él. Además. Que, no sé, que llega temprano y lo obliga a uno a apurarse. Lo que está bien, porque habla de su puntualidad, pero digo, para mí puede ser también no tiene nada más que hacer, un problema. También. Nosotros jóvenes somos más flexibles que Rubén, que ya una persona de más edad. Además, se lleva los lápices, sobre la gente acá. Yo le puedo criticar muchas cosas. Mira los lápices ordinarios. Mira el lápiz ordinario que me pasan, para que después reclamen. Pero usted, Rubén, tiene una virtud. Y no es como árbitro. Es como persona. Es muy jugado. Es que siempre, ¿quién que tiene que salir? Mira, vuelta que me... ¿Quién tiene que salir de Colo-Colo? Para que entre Insaurralde, por ejemplo. Puesto que ocupaba Felipe Campos. Central de bastante buen rendimiento, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Felipe Campos o Claudio Baeza, que va a ser el puesto de Insaurralde. ¿Quién tiene que salir al tiro? ¿Para que entre Insaurralde? No. Yo quiero ver primero el rendimiento de Insaurralde. Ah, no tiene que entrar el primero. No, tengo que primero evaluar. Si aquí la cosa no viene nada a pasear ahora. No juegan con ahora, el nombre. Ahora todos los Cooper, los Insaurralde y todos aquellos que vienen de mostrarse a Chile, tienen que jugar y rendir. Estoy de acuerdo. Porque ciertamente como que tuvieran el puesto ganado y nadie tiene ganado el puesto acá. Que falta especialmente que en Colo-Colo, especialmente en Colo-Colo, un plantel que está muy rico en cuanto a jugadores, en cuanto a valorizarse cada jugador, especialmente joven, lo que usted decía de campo, me parece un jugador extraordinario. Pero lamentablemente los entrenadores de este país tienen la manía de no jugársela por gente joven, que en mi opinión debería ser... Pero no hay que del caso, ¿ah? No. Sí. ¿Pero qué hablamos de que...? Estoy hablando, o sea, de la mayoría. La semana pasada hablamos de que Colo-Colo se va a jugar por los juveniles y Rubén los ningunea y ahora que tiene mayoría, que jugársela por los jóvenes. La mayoría. ¿En verdad? La mayoría no arriesga con jugadores jóvenes. Y esto que viene de refuerzo, supuestamente refuerzo, porque algunas son incorporaciones solamente. Ajá. Déjame evaluarla y la próxima semana podemos dar una opinión clara y verás de lo que yo pienso. Además, discúlpame... Lo que decía Mujica, Colo-Colo jugó contra el CDA. Casi la pasó mal. Sí, la pasó mal. Y antes de ayer dio un pobre espectáculo. ¿De qué me estáis hablando? Este es el Colo-Colo de la Libertadores que viene. El equipo todavía parece en rodaje, porque lo mostraron en el norte. Pero si quieren, sabe que en febrero tiene sentido. Bueno, comencemos con las justificaciones de que todavía no. Le doy el punto, Colo-Colo tiene que mejorar mucho si es que quiere competir en la Copa Libertadores y no participar. O sea, y lo vamos a discutir. Colo-Colo el sábado jugó, ¿no? ¿Cuánto fue hasta? Jugó sin ningún refuerzo. Sin ninguno de sus dos delanteros que te pelean el puesto, que son Rivero y Morales. O sea, por lo menos te faltan 5 titulares. Sin Valdivia, de enganche. O sea, 6, te faltan 6 titulares por lo menos en Colo-Colo. Por abajo. Quedamos en... ¿Va a jugar Orión? ¿Va a jugar Orión? No, va a jugar Cortés. Va a jugar Orión. Saldivia. ¿Va a jugar Saldivia? Barroso. ¿Va a jugar Barroso? Y ahí debería entrar Insaurralde. Y ahí hay medio equipo. Entre Barroso... Y Saldivia. Medio equipo en Colo-Colo. Prácticamente asegurado todo lo que significa la defensa, la cobertura, todo. Sigamos avanzando. Insaurralde. ¿Juega o no juega? Rubén dijo que tenía que ganarse el puesto. Me imagino que usted está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Avanzamos al medio campo. O paso. Imposible sacar al Torta Paso. Fijo. Torta Paso. El primer volante central, si es que juega con dos, que va a ser lo que va a ser Pablo Guede, va a ser Jaime Valdés. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. O segundo volante central, porque el otro volante central va a ser Claudio Baeza, que ya estaría fuera
Yo porque creo no que va a ser central izquierdo ni él ni Felipe. A Baeza no me gustó el sábado pasado. O va a ser Carlos Carmona. Creo que va a ser Carmona. Carmona. O sea, Baeza pierde lugar en el equipo sí. Pero Carmona también tiene que demostrar. También tiene que demostrar lo pero que está jugando. Porque a lo mejor, ¿quién sale para que entre Carmona? Bueno, entonces, bueno, pero no, tiene que tendrá, ser perdón, tendrá su oportunidad. Seguramente va a ser Carmona esta vez. Pero si no rinde también va a salir. Ah, por supuesto. Va a salir. Y eso es lo que yo... ¿Cómo apuestan a ciega? A ciega, jugadores que no han jugado bastante tiempo, me refiero especialmente a lo que significa Pinares. ¿Mucho tiempo? A Pinares, me refiero especialmente a lo que significaba Pinares. Se habla mucho que puede ser el reemplazante de Valdivia, que aquí, que allá, que esto, que esto otro. Y de verdad... Sigue manteniendo que Colo Colo va a ser la excepción del torneo largo. Y el que más ropa le prestó a Pinares. Y de verdad. Pero, a ver, la evaluación viene ahora. Ahora, después de jugar, después que demuestra. Es verdad, Manuel. Bueno, avancemos. A la izquierda jugó Béjar, que a mí me gusta bastante. Tú la defendió a Béjar, pero... Pero yo creo que Gabriel Suazo es mucho más que Béjar y es proyectable a nivel de selección, incluso en el Me gusta exacto. Béjar también es proyectable. Suazo, lejos. Todo el rato. Lejos, por eso te digo, o sea, si tú lo has defendido a rajatabla. Si quiere ver un entrenamiento, es que Suazo estaba más bajo que Béjar. El otro día jugó Claudio Baeza ahí, como en una línea de tres interiores, jugó Baeza. Y Valdés cubría hace ratito, y después Béjar un ratito. Sí. El enganche. Valdivia, ¿no? Sí. Listo. Sin duda. Sí. ¿Va a jugar con uno, con dos delanteros? Orellana y Paredes, yo creo. Orellana y Paredes. Sí. Y Orellana en esta función media rara. No sé. Sí, como de puntero izquierdo, que se mete. O sea, Pinares no tiene por dónde, según tú. Para, es que aparte, Rubén tiene razón en el sentido de que le parece, y el mismo Pinares lo ha hecho, de que le falta mucho en el físico. Primera vez en el Deportivo, señoras y señores, que dice Sergio Mujica y tengo razón. Lo va a guardar para la noche de Alba, yo creo que la próxima semana. Contra Alianza Lima, precios populares, sí, 1.000 pesos en la galería. Ahí le dar primeros minutos. O sea, ese partido sí para evaluación, lo de ayer fue un entrenamiento, donde entiendo Mujica, de verdad. Eso también va a ser un entrenamiento para que Pinares se suelte. Pero tú dijiste la evaluación de... No, lo va a evaluar en el partido, lo va a dar minutos. Le va a dar minutos para que se suelte jugando, porque es la temporada. Perfecto. Pregunta que hice ayer, pregunta que repito hoy. ¿Qué les parece la situación de Esteban Paredes solo en ofensiva, más allá del aporte del muchacho Orellana, que juega bastante bien, que se ha mostrado bastante bien, al que parece no pesarle la camiseta de Colo-Colo, a diferencia de muchos juveniles que han probado en el primer equipo el último tiempo? Me parece que anda bastante bien Orellana, se muestra, juega bien, gana mano a mano, pero aún así uno dice, igual parece un poco solo, ¿no? Sí, es un jugador súper súper del equipo Orellana, súper poco notorio, súper poco del lucimiento personal, es súper de sacrificado, baja bien con los laterales, es un tipo súper súper útil, súper quizás que no se nota mucho para ser delantero, pero es... Pero a Colo Colo es un tipo que aparte le quita mucho responsabilidad a Paredes de tener que bajar, de tener que engancharse. Le quita esa pega a Paredes y le quitó la pega contra Antofagasta. De hecho, le hizo el primer gol de Colo Colo fue un contragolpe cuando andaba por Orellana y Paredes lo definió. Entonces le deja solamente a Paredes su mejor rol, que es definir, y creo que es súper útil para Paredes mismo también. Sí, bueno, pero sin duda lo de Paredes para mí... Si yo no quiero faltarle el respeto a Paredes, ojo, que conste. Para mí me parece un gran jugador. Creo que por los años que él tiene, en base a la intensidad del juego, él cada día se está pagando más. Creo que a Colo-Colo no le va a alcanzar para este campeonato largo ni para Libertadores por la intensidad. Porque creo que tiene un equipo de viejos cracks. Y ese equipo de viejos cracks en algún momento se va a notar. ¿Por qué arranca? Lo estamos escuchando con atención. ¿Por qué arranca del comentario? Porque lo estamos escuchando con atención. Porque yo me hago cargo de lo que yo digo siempre. ¿Estás diciendo que el torneo largo no lo va a dar Colo-Colo? Yo creo que el Colo-Colo no le alcanza. No le alcanza en intensidad, en soporte del gasto físico en este equipo de Colo-Colo que tiene veteranos. Pero Rubén, no tiene intensidad, viejo. Rubén, ¿qué tiene que hacer Colo-Colo particularmente para ganar un ritmo competitivo que le permita aspirar a competir en la Copa Libertadores sino jugar partido? Sí, por eso, pero después tienes que cuidar a los jugadores, ponerlos entre algodones para poder que estén para otro partido. El caso ¿Y ahí Pinares no entra como un recambio interesante? Para mí un aporte fundamental para que este Colo-Colo pueda tener alguna opción, sin duda, es la recuperación de Rivero. ¿De quién? De Rivero. Octavio Rivero. De Rivero. Para mí es fundamental que este Colo-Colo tenga este Octavio Rivero. Y Morales también. No, que a mí no me parece. Para mí el equipo... Fíjate, para mí empieza el equipo por Rivero. Ajá.
O sea, partiendo de esa premisa, para mí es fundamental este jugador, por su intensidad, por su juventud, por su goleador, por su afán de goleador, por todas las cualidades que yo le encuentro, que sin duda hacen que este Colo-Colo resalte. Para mí, Rivero, en el torneo anterior, Transición, fue fundamental, ¿sí?, en la coronación de Colo-Colo. Te doy la pregunta a ti ahora, Rodrigo Mujica. ¿Qué debe hacer Colo-Colo para habilitarse para competir en esta Copa Libertadores? Es cierto que tiene que jugar partido, partido, para ganar ritmo, pero además está lo otro. Esto es como, o sea, en la cama. Cuando bueno, uno se tapa, se destapa bueno, más del otro lado. Lo bueno es que en puestos como Carmona y Baeza, Guede tiene una competencia que le va a obligar a todos a llegar a su mejor rendimiento. En el puesto lateral izquierdo ya hablamos quiénes son los que pelean. Cuando se recuperen Rivero y Morales también van a pelear por el puesto de acompañante de Paredes. Pinares lo mismo, va a tener que sacarse la mierda para ganar el puesto a Valdivia. Entonces, e Insaurralde te va a tener que demostrar para sacar a Campos, porque está a un nivel notable. Entonces, Colo-Colo tiene... ya hablamos del lindo problema que tiene Guede, pero en el fondo Colo-Colo también tiene una competencia interna que yo creo que, aparte, le tocó un grupo bastante accesible para lo que podía haberle tocado en la Copa Libertadores, para por lo menos cumplir la meta que no cumple hace años, que es pasar a octavo de final. Pero tú crees, que no va a ser tan lindo el problema para qué. Yo creo que el camarín se le puede revolver. No, pero tú crees que basta con que llegue a octavo de final Colo-Colo. No, no basta. Pero por lo menos la primera meta. Ya, pero a ver, ponele nombre y lugar. No vengas con ser tan ambiguo y decir, tengo octavo, alcanza. Basta. No es que con octavo. Colo-Colo tiene la obligación con este equipo. ¿De qué? A ver. De estar por lo menos un cuarto de final. Por lo menos un cuarto de final de la Libertadores. O sea, si le tocan octavo a Sao Paulo, o sea... Bueno, si para ser campeón tiene que ganarle a todos. Rubén, pues te quiero dar un respiro, porque no solo llegó el carrito, sino llegó la opinión de toda la gente con el hashtag El Deportivo LT, mientras Rubén va a comprar acá una bebida, una papa frita, lo que hace siempre los viernes acá en El Deportivo. Va al carrito, efectivamente. Y tú te comes todas las papitas. Ya, Camila Madariaga, por favor. Por favor, Camila Madariaga. Ya, para que puedan comer ahí, vamos a los comentarios ahora. Pero tengo comentarios sobre la U. Si vieran aquí las señas que hacen aquí, quiero papa frita y no sé qué cosa. Ya, vamos a los comentarios. Nueva, Camila, sí. Inténtelo, por favor. Aquí Chilean Joker nos habla sobre la U nuevamente y dice, totalmente de acuerdo con Mujica, nos dice. Pizarro es 20.000 veces más que Lorenzetti. Lorenzetti ya fue hace 5 años, no encara, no tiene remate de distancia y no tiene pase de gol. Ojalá que Hoyos se vaya, entre otros, con Lorenzetti, Vilches y Caroca. Después Cristian Monzo nos dice, ¿no será que los jugadores se aburrieron de Hoyos y le están haciendo la cama? Y si pierden este fin de semana, Hoyos fuera. Después también entramos un poco en el tema que estaban conversando ustedes sobre Colo-Colo. ¿Qué refuerzo de Colo-Colo te gustaría ver debutar oficialmente este fin de semana? Un 52%. Bueno, ahí van las papas fritas y la bebida de don Rubén Selman. Ahí estaba, era verdad, no era mentira la cosa. Pero cómo, así es la cosa aquí. Camila. Permítame felicitarla, porque acá esto fue de verdad un burdel. Un burdel montado por el señor Selman. Haciendo señas, una ridiculez gigante. Y se cruza la Vale Hueto. ¿Vieron a la Vale Hueto, no? Como que voy a guardar ese parece momento. Parece que no hizo limbo nunca en las fiestas, la Vale. Oye, Camila, te quiero felicitar porque de verdad fuiste muy profesional. Te estoy tuteando, para que vean que no estoy actuando. Intenté de seguir comentando con la gente aquí para que pudieran comer ahí sus papas fritas. ¿Qué pasa? Ya, muestra lo que compraste. Mira. No, porque es publicidad gratis. No, publicidad gratis. Voy a tapar las marcas. Es publicidad gratis. Mira. Ahí está. Esto. Por favor, Diego, acércate, por favor, mira. ¿Qué like? Mira. Super Rubén like. Selman. Una bebida cola y una soda light. Con esto traicionaste a la audiencia del Deportivo. No, esta es la colación. Por eso, mira lo que hiciste. Un programa que iba perfecto técnicamente. Lo destruiste, Rubén. ¿Cómo siento? Lo único que sabes decir la vida. Hiciste lo mismo que... Lamento mucho el impasse, pero Camila, la felicito porque es muy profesional. Por su interés. Muy bien, tenemos un invitado, pero antes de presentarlo, muchachos, vamos a revisar la fecha completa a través de El Deportivo, que ya está también disponible en eldeportivo.cl. Los aprontes que hay para los respectivos partidos, vemos la fecha en pantalla y les voy a ir pidiendo a nuestros panelistas que de verdad se la jueguen por un resultado alguna vez en su vida. Diego, veamos la fecha nomás para ir analizando caso a caso
los partidos de este fin de semana. Rubén, ¿usted alguna vez le ha apuntado alguno de los resultados, honestamente, que hemos dado acá? Casi siempre, soy el mejor pronosticador. ¿Y pero juega, sabe qué? ¿Juega estos juegos de azar que hay? No. ¿No me das permiso? ¿No? ¿No lo dejan? No. Nada. He perdido mucho los caballos antes, como Juan Carlos Bodoque. No, yo soy hípico de corazón. ¿Sí? Hípico de corazón, tengo stud. En la hípica, si quieres saber algo de hípica, me puede consultar sin ningún problema. Mi familia es hípica y no me interesó nunca porque creo que se pierde mucho dinero. Pero ¿usted es jugador de hípica? No, entonces, jugué una vez y... ¿Y perdió? Y me fueron a buscar de las mechas. Bueno. Ya, muéstrame la fecha nomás, Parra, por favor. Mira que Rubén está alargando demasiado esta situación. Segunda fecha, muchachos, de este torneo. Viernes, 19 horas, Unión La Calera contra Deportes Antofagasta. Rodrigo Mujica, por favor, adelante. Deportes Antofagasta, se va a sacar la espina del sábado pasado. Maravilloso. 21:30 horas, también de este viernes, Unión Española contra Palestino, Rubén Selman. Ese debiera haberse lo dado Mujica, pero según él, Unión Española anda muy bien. Pero yo creo que va a ser empate. Muy bien, se la juega por un empate. 18 horas de este sábado. Uy, aquí me responden los dos. Iquique recibe en el Zorros del Desierto, en Calama, a la Universidad de Chile, que está complicado, Ángel Guillermo Hoyos. Al parecer, algo de eso hemos hablado esta semana en el programa. Un poquito hemos tocado el tema. Rubén Selman, dígame el resultado. Me va a traicionar el corazón. Ah. ¡Empate! Rodrigo Mujica. Iquique. Iquique, muy bien. Se la jugó. La contramufa de Mujica. ¿Cómo se llama? Siempre la contramufa. Impresentable, Mujica. De verdad me da vergüenza. ¿Y quién ganó la fecha pasada? ¿La me da perdido? Vergüenza ajena. Dos más dos son cuatro, pues viejo. ¿Qué es? Ridículo más grande. 20:30, Deportes Temuco, Universidad de Concepción. ¿A quién? No sé, ¿para qué le toca? A mí me gusta Temuco. Ya, Temuco. Listo. Temuco. Dos, Selman. Temuco. 12 horas de este domingo, horario de misa, como decían los viejitos. Huachipato contra San Luis. Rodrigo Mujica. Huachipato. Y me gusta Larcamón. ¿Larcamón? Técnico que me... Pero se desinfla después. ¿Por? Perdón, se desinfló, pero perdón. Tipo que a la primera se demuestra que tiene que mete mano al equipo. Pero solamente un comentario. Dígame. Vamos a poder dar el lujo de buscar un video cuando usted le dieron su minuto de cuando usted habló... Larcamón, no. ¿Se acuerda? No, vale mal, dije Giovanni. No. Lo voy a buscar y se lo voy a mostrar la próxima semana. Larcamón nunca le va. O sea, chanta Rubén. Ya. Una vez más. Muy bien, se calla el par de ridículos porque necesito un resultado para Curicó Católica, Rubén Selman. Difícil. Empate. Empate. Uy, jugalo, empate. Sí, y se dice que es el más consecuente, que el que más apuesta siempre. 20-30 horas. De este domingo, Colo-Colo contra el difícil Audax Italiano, Rubén Selman. Gana Colo-Colo por goleada, 4-0. Yo creo que no, yo creo que se le va a complicar. Bueno, 4-0, ponle número. Gana Audax Italiano. 5-1, gol de Abreu. Listo. Pero gana Colo-Colo. 20 horas de este domingo, O'Higgins de Rancagua contra el Everton de Pablo Vitamina Sánchez, Rodrigo Mujica. O'Higgins, y también va a estar arriba O'Higgins el torneo. Listo, ¿hay algo más? Mira, no, y arbitra. Cierra la fecha, O'Higgins. Arbitra Piero Massa. Dos partidos el viernes, creo que una pérdida para la programación. No, por favor. Oye, ¿por qué me enfocan abanicándome como la doctora Polo? Esta pauta, ¿saben de cuándo es? Año 2015. Primeros años del deporte. Mira acá. Cuando hacían pauta. ¿Juega o no Felipe Gutiérrez por la Copa América? De eso es una pauta muy antigua. Antigua. Bueno, vamos a darle la bienvenida a un invitado que, por favor, súmese nomás al panel. Entre nomás, señor Ignacio Rojo, que es rider, que va a correr al lado de Mujica. Acá. Ahí, qué mala suerte. ¿Cómo está? Qué mala suerte. Ignacio, bienvenido al deportivo, por favor, adelante. Toma asiento nomás. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, Ignacio es rider y va a participar en este descenso conocido como el Valparaíso Cerro Abajo, ¿no es cierto? Que se lleva a cabo este fin de semana, sino... El domingo, precisamente. Rodrigo Mujica, te doy la bienvenida primero que todo. ¿Qué tal esta experiencia del descenso? Yo lo he visto, digo siempre, grabado con la cámara GoPro, y es de verdad bastante llamativo. Hay filas para poder verlo. Cuéntame, ¿con qué se va a encontrar la gente este fin de semana? Exacto, primero gracias por la invitación. Tal como decían ustedes, este fin de semana se va a vivir ahí en el puerto la 16ª edición del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo. Sin duda el evento de ciclismo de montaña más connotado y con mayor asistencia de público y, por supuesto, de nivel internacional. Así que todo invitado a este fin de semana a presenciar a los mejores del mundo sobre la bicicleta. Eso va a ser. ¿Cuántos participantes?
Cada vez menos, en el sentido de que este año la verdad que los filtros estuvieron cada vez más exigentes también. Estuvimos hace poquito incluso terminando la semana pasada el camp clasificatorio para el Valparaíso Cerro Bajo, cosa de realmente asegurarnos de que el nivel sea altísimo y no como pasaba en años anteriores, que quizás algunos iban un poco, por así decirlo, a calentar el asiento. Claro. La verdad que el nivel de este año es sin lugar a dudas el más alto que se ha visto en los últimos 15 años. Bueno, yo digo, lo vi por YouTube, me tocó verlo por YouTube porque es cierto, pero intenté ir a verlo muchas veces, pero no se puede porque de verdad va demasiada gente. ¿Cómo va el asunto de las medidas de seguridad, no es cierto? El trazado del circuito, ¿cómo ha sido todo ese trámite, no es cierto? De llevar a cabo la preparación para la carrera misma. Exacto, mira, la verdad que para tranquilidad del público, tranquilidad bueno, obviamente de todas las entidades, todas las figuras involucradas, la productora es una productora de gran renombre y, por supuesto, la marca Red Bull, ellos la verdad que vienen haciendo las cosas bien desde hace ya décadas y en Chile no es la excepción. Así que el Red Bull Valparaíso Cerro Bajo es el evento más grande de la marca Red Bull en Chile y también a nivel en Sudamérica, en lo que es la región. Y es un evento que ya cuenta con apoyo internacional hace un tiempo. Es el evento de descenso urbano más importante del mundo y más antiguo también, además. Así que la seguridad y el espectáculo están asegurados para el fin de semana. Ignacio. Le doy la palabra a Rubén Selman, por favor. Usted habla de seguridad, que para mí es súper importante y fundamental en estos procesos de eventos. ¿Qué significa que un competidor viene protegido con sus rodilleras, coderas, etcétera, etcétera? ¿Y qué le pasa a aquel deportista que se lesiona durante esta carrera? O si hubiese la poca fortuna de que un espectador le pasara algo. ¿Cuáles son los procedimientos que se llevan a efecto y está cubierto todo este tema? Mira, la verdad que en el evento han habido pocos accidentes graves que lamentar, por lo mismo porque el nivel de los pilotos es muy alto, pero por supuesto que han habido. Es un deporte extremo, el margen de error es poco. Como te mencionaba, la productora tiene todos los temas de los resguardos sumamente debidos y tomados, ¿cierto? Hay ambulancias, hay todas las medidas de seguridad tomadas. Obviamente que esos son puntos que en los cuales yo no trabajo. Perfecto. Directamente. Pero como te digo, la productora, la gente de Red Bull hacen de este evento un evento de elite mundial. O sea, la verdad que todos los detalles están súper bien resguardados. El descenso está, es tan violento y peligroso, sí, que a mí, exacto, por eso que me causó esa preocupación. Nosotros mismos como deportistas, siempre obviamente con nuestros seguros, sí. Por supuesto, como mencionabas tú, los implementos de seguridad son implementos de alta tecnología, cascos realmente que aguantan impacto, ¿cierto? Las rodilleras. Pero también ocurre un tema, muchas veces nosotros mismos nos dice la gente, vas casi... Van a polera, manga corta y nada más. Porque muchas veces también uno busca en desmedro de la seguridad la comodidad, ¿cierto? Sí. Pero mira, la verdad que para tener tantos años el evento han sido pocos los accidentes que lamentar y obviamente, por supuesto, alguna que otra fractura de vez en cuando, golpes, pero nada grave que lamentar. Esperemos que este año no sea. Y en este proceso, solamente un cortito, y en este proceso de la seguridad, el casco es fundamental. Pues no, por supuesto, o sea, sin casco, yo siempre digo, es como que se te olvidara la bicicleta, o sea, no puedes tirarte sin casco. El casco y la protección de los ojos son lo más importante. Perfecto. Hay algunos pilotos que van sin guantes, otros que van sin coderas, por dar un ejemplo, pero el casco es imposible pensar poder tirarse sin casco. Ignacio, te presento a Rodrigo Mujica. Rodrigo, un gusto. Para este evento hubo clasificatoria, era una preselección para llegar a este evento, ¿no? Mira, todos los años, hasta el año pasado, ¿cierto? 15 ediciones ya transcurridas, siempre se ha invitado. Ya hay un selectivo, ¿cierto? A partir de las carreras del año que se han competido, ¿cierto? Pero la verdad es que el descenso urbano difiere bastante del descenso convencional, en el sentido de que muchas veces un piloto que puede destacar mucho, como es el caso del actual campeón, Tomas Slavik, él nunca fue un gran destacado en el descenso clásico, obviamente que siempre estuvo dentro de la elite mundial, pero no fue primero. Y en cambio en el descenso urbano él es casi imbatible. Entonces... Yeah. Y pasa con muchos chilenos también, lo vemos con los corredores nuestros de la región de Sudamérica que vienen a visitarnos, que hay pilotos que brillan mucho en un Valparaíso Cerro Bajo y que no necesariamente tienen que brillar en el descenso convencional. Entonces, bueno, todo eso obviamente que va de la mano con la preparación de cada uno de los pilotos. ¿Y Valparaíso es el mejor lugar para hacer descenso urbano o hay otros que son más...? Mira, el evento es el más antiguo del mundo ya. Partió esta tendencia en Lisboa. Que muy parecido al paraíso, además. Exacto, tiene. Sí. Y esto mismo la tendencia también se ha contagiado en Brasil, bueno, en todas partes, la verdad, en varios continentes han tratado de replicarlo, pero sin duda el paraíso Cerro Abajo es la carrera de descenso urbano más connotada y conocida. Te presenté como rider.
¿Corres este fin de semana? Yo este fin de semana ya no corro. El año pasado dije adiós al Valparaíso Cerro Abajo. ¿Por qué, viejo? Bueno, ¿cómo verlo desde afuera? Es una suma de factores. Este año lo voy a ver desde afuera y vamos a estar animando para la gente que no va a poder ir al evento. Dejo hecha la invitación. Uh-huh. Vamos a estar animando en el streaming para Red Bull Internacional, uh-huh, en Red Bull Live. Así que va a estar buenísimo para la gente que no pueda ir al evento ese día a asistir. Son miles de personas que van ese día a ver el evento. Siempre me quedo para abajo. Aquellos que no puedan, vamos a estar ahí transmitiendo el streaming en vivo, así que va a estar muy ¿Y bueno. ¿Y cómo son esos tercer tiempos? Yo quiero saber esas cosas. Uy, después de la carrera. Oye, algo para la gente normal. El que quiera participar de estos eventos, ¿qué tiene que hacer? Mira, un poco en base a la pregunta anterior. Antiguamente era en base a estas carreras que se hacían, ¿cierto? Y se elegía a los mejores de Chile, pero siempre había algunos peros. Entonces, para que este año el método de clasificación fuera lo más transparente posible, hicimos un camp de clasificación al Valparaíso Cerro Abajo. Venimos llegando recién con los jueces, con Tomás Slavik y un par de jueces internacionales. Yo estuve a cargo de ese camp y estuvimos junto con los 12 pilotos más rápidos de Chile haciendo este camp, del cual solamente pasaron 4 directo al evento de este día domingo. Así que, la verdad que, bueno, y obviamente los que van directo también, como por supuesto son los corredores más connotados de Chile, de Sudamérica, van directo, y este camp nos sirvió para ver quiénes también merecían este puesto. Muy bien, no solo un circuito que es de verdad, mira, ahí estamos viéndolo en el apoyo, de verdad, me gusta la sensación de vértigo que da el Valparaíso Cerro Abajo, que además tiene el nombre de uno de mis virales favoritos, Cerro Abajo. Es un viral clásico, Cerro Abajo. Oye, vamos a darle el remate directo a Ignacio en algún momento, pero vamos a partir por el del señor Rodrigo Mujica a partir de ahora. Estos son los 30 segundos de Mujica cerrando la semana del Deportivo. Este es su remate directo. Rodrigo, ¿tiene algo preparado? Sí, pensado. ¿Sí? No ha preparado un discurso. Qué maravilla. Mira, Polaco Wolfgang no hace eso, que viene de Fox. Con ustedes, Rodrigo Mujica y su remate directo. Vamos. Sí. Una mención para el Nico Jarry, que se está metiendo dentro de y consolidando como el mejor tenista chileno en el momento. Y la Copa Davis dio señales de partida de que tenemos un tenista que está a un nivel muy bueno, que está cada vez mejor. Y si una serie muy complicada contra Argentina, yo creo que es el momento de que la Federación de Tenis y el propio Nicolás Massú determine si el Chino Ríos le hace bien o le hace mal para tenerlo en su cuerpo de tenis. Yo creo que mediáticamente la sensación que da es que el Chino Ríos le hace mal a la federación por un tema mediático, y creo que es el momento para desligarse un poco de un tipo que no está en su mejor momento y que no está sumando directamente lo que tiene que sumar al tenis chileno. Ahí está entonces la opinión clara del señor Rodrigo Mujica, que se expresa cada día viernes acá en latercera.com en El Deportivo. Con ustedes, el remate directo del señor Don Rubén Marcos Selman. A partir de ahora puede decir absolutamente lo que quiera, don Rubén. Vamos. Gracias, señor Heller, por entrar en razonamiento. Gracias a su gerente técnico por tener la capacidad de escuchar y traer un central que necesita esta Universidad de Chile. El pueblo azul clama, el pueblo azul está feliz por la nueva determinación. Muy bien, ahí está entonces el remate directo de don Rubén Marcos Selman respecto de la Universidad de Chile. Mira, un tema que yo no me esperaba que tocara Selman en su remate directo. Ignacio, te voy a dar 30 segundos, el tiempo que tú quieras, para hacer el llamado a que la gente participe, para decir absolutamente cualquier cosa que quieras en este, el remate directo del Deportivo. Vamos. Bueno, todos invitados a la gran celebración del mountain bike en Chile. El nivel no puede estar mejor. El evento, como siempre, insuperable. Así que todos invitados este domingo 11 de febrero ahí al puerto de Valparaíso a presenciar la 16ª edición del Valparaíso Cerro Abajo. La verdad que no se lo pueden perder. Ahí vamos a estar, y para aquellos que no puedan ir, vamos a estar en Red Bull Live. Así que en redbull.com pueden seguir la transmisión también. Así que espero llevarles a casa esa transmisión por los que no puedan ir. Nos vemos en el puerto. Muy bien, Ignacio Rojo, que nos trae la novedad de este Valparaíso Cerro Abajo. Camila Madariaga, me quiero despedir de usted de forma especial el día de hoy. La quiero felicitar de nuevo por su profesionalismo antes, los embates del señor Selman, porque la verdad él intenta sabotear este programa todos los viernes. Camila, la felicito. ¿Por qué siempre lo mismo, señor Labraña? ¿Por qué no la deja hablar? Después habla usted, Camila. Chao, todo el programa. Ya, no importa, es viernes hoy. Yo me voy de vacaciones. ¡Viernes! 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 Club Candelaria, dicen. ¿Dónde va? ¿Por ahí? Club Candelaria. Ahí lo voy a dejar, por ahí, me voy por ahí. A disfrutar de la vida. ¿Hay que seguirla en Instagram para ver lo que está haciendo? Da lo mismo, hoy día. No, yo no publico todas mis cosas. Hoy va a subir historias carreteando, escuchando reggaetón en el auto, mañana subiendo el cerro con el pololo, ¿ah?
Ay, de nuevo empezaste. Sí, de nuevo. Lo mismo. Oye, tengo que decir que este fin de semana fui a Chillán y vi mucho de este tema de la competencia, el mountain bike. Ahí estaban practicando también, ¿no es cierto? Estuvo muy entretenida la cosa. Popular fue, ¿ah? Se está haciendo deporte en este país. Señor Rodrigo Mujica, le agradezco su presencia. No, un gusto, por favor. Un gusto. Ignacio. Gracias, Ignacio, perdón por... Con ustedes nos reencontramos el lunes a las 12, don Rubén, por favor. No eres un roto, un ordinario. No te voy a despedir. ¿Por qué? Roto, nos ordinario. Chao. El lunes a las 12, a través de la tercera.com. Esto fue El Deportivo. Chao, chao. No, pero Rubén.